Dilo, Giovanni. Dilo. Que lo diga él. Este es el clima que se está viviendo. ¿Cuál es? Llegó Bosú. Llegó Bosú. Bosú. Ay, mamá. Ay. Ay, mamá. Agua Blanca dijo que sí. Dilo. Se prendió esto. Dímelo, Betén, dímelo. No, ya tú sabes, estamos aquí en el nombre de Dios, regando con David, batallando, rompiendo aquí. Rompiendo sin temor ninguno. Es del clima. Agua Blanca dijo que sí. ¿Sabes? Y romper. ¡Ay! No lo cortes. ¡Ay, grito! ¡Ay! ¡Ay, grito! ¡Detente, compadre!
No dio telemaco. Se pegó eso. Ay. Agua Blanca dijo que sí. Sí.
para que tú veas. 2023 tenemos los novatos tocando, mira. Los novatos de nosotros, los novatos. ¿Qué es? ¿Qué es? Y estas son las reinas. Y ahora mismo las reinas están en su momento. Principalmente esta muchachita que ustedes ven aquí, que rompió feo en un concurso que hicimos. La ganadora, ¿cuál es tu nombre? Yamaily. Yamaily. ¿Cuántos años tú bailaste cagá? 12 años. 12 años. Mamá. ¿Y tú, cuántos años tú tienes bailando cagá? ¿Qué? Segundo año. Está relajando. ¿Y tú, mi amor? 2 años. ¿Qué? ¿Y cómo tú conquistaste ese primer lugar? ¿Y cómo, pero espera. ¿Y cómo tú logras donde un gagá con una tradición y una trayectoria tan amplia se reina en tu segundo año? Eso es algo insólito. Bueno, en mi primer año la primera reina me eligió como segunda reina de ella. Ella me dio el cargo de lo que le pasara, yo era responsable de ella. Ok. Bueno, entre Betán y Santa eligieron a que yo fuera la primera reina de ella. Oh, y merecido. No sé el compromiso. No sé el compromiso de ella. Ok, tú como primera reina y tú eres segunda. Como segunda reina. En esos días, ¿ustedes se conservan o tienen relaciones sexuales? Nos conservamos. Real, aunque ustedes pueden estar donde estén, si llega tu marido y te dice, mami, mira, hoy te toca. Yo en mi forma de ser no lo hago. ¿Y tú? Tampoco. ¿Y tú? Tampoco. Cuando tú fuiste reina, ¿tú llegaste a...? No, yo escuché que mamá, ella le dijo a las mujeres, aquí se reservan las mujeres. Mientras el gagá se transcurra, ustedes tienen que respetarse. Ustedes van al gagá y a compromiso, cometen caso fe, no es a tal como dije, ¿entiendes? O sea, si hay un músico, ustedes no manejan con los músicos. Claro que no. Señores, oigan, estamos haciendo eso aclarando, es para que ustedes entiendan que no todo lo que ustedes creen, que fulanito, no. Hay un sincretismo, hay un respeto que hay entre los compromisos de lo que se llaman las bailarinas, a lo que nosotros la conocemos como reina. O sea que, ¿a partir de qué momento ya ustedes empiezan a vivir su vida sexual normal? Bueno, yo mayormente espero los 7 días que Betel termine. Después de los 7 días, me quito toda la lata. ¿Y tú, mi amor? Yo el lunes. Yo ya tú no aguanta porque no tengo marido, pero quizás tú no puedes aguantar. Tú eres así, de esos tigres. Tú no lo coges en serio, lo coges en el relajo. No, porque son pasajeros. Oh. Yo mayormente le digo a mis pasajeros como primera reina. Usted vino a un gagá, cumple su compromiso. Si usted vino para gozar el gagá, gócelo. No se acueste con ningún músico, ni integrante del gagá, ni fanático del gagá. Porque muchos lo que quieren es darte fama, se van. Hacen lo que quieren contigo, se van para su país y más nada. Después que se acabe el gagá. Recuerda, son pasajeros. La gente aquí no lo sabe. Pero pregunta seria. En todo el tiempo que tiene el gagá, lo que se llama el transcurso de la Semana Santa, ¿cuántas propuestas tú, Jessica, has conseguido? Yo he conseguido una con Giovanni.
¿De amor? No, de amor no. Ah, yo pensé que era del concurso. Disculpa. Ah, no, 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 propuesta de amor, propuesta de amor. Bueno, muchísimo. ¿Cómo cuánto más o menos que tú recuerdes los tigres piropeando y diciendo, mami, me quiero dejar esto? Son demasiados, pero me respeto. No lo hago. Ay, mi madre. ¿Y tú? ¿Cuánto? Cayó el mayor que están ahí. ¿Eh? Pero ustedes no tienen una historia de alguien que ha querido majar, que ha majado, que tú te des cuenta. Pero muchísimo, pero bueno, está que el aunque no mencionen el nombre. El nombre. No. La jefa del Gaga dijo que le iba a hacer un buñón a los músicos que están demasiado débiles. ¿Qué es lo que murió? Sopa. Un sancocho, porque están demasiado débiles, están demasiado fuego a la lata. Bueno, señores, vamos a seguir más luego conversando con la muchacha. Señores, gracias, oyeron, de verdad que sí. Eso para que ustedes vean que hay un compromiso real, que no es dique de boca. Jessica, pero yo quiero que tú le demuestres allí a la gente por qué que los tigres te están enamorando. Córtalo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Sofue, mamá! ¡Ay! 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 Mira, tú como duraste 12 años, tú deberías de romper. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Mira
¡Ay! ¡Sí! ¡Se prendió la vaina! ¡Diablo, coño! Thank you.
sin temor ninguno. ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Dame! Agua blanca en la casa, me tenga su fe. ¡Agua blanca, Dios que sí! Thank you.
Diablo, Yola.
nos encontramos con uno. ¿Qué cargo tú tienes en el galán de Betén? Oye, en el galán de Betén, yo tengo todos los tipos de cargos. Porque después de Betén y Senda soy yo. Ok. Dale tu nombre, por favor, a la gente. Andrés Telemaco. Señores, Andrés Telemaco, quiero hacerte una pregunta. Aparte de un plan, tú sabes que en la Semana Santa hay un compromiso. ¿Ustedes tienen relaciones sexuales en la Semana Santa? Sí. ¿Tú tienes relaciones? En Semana Santa yo no puedo rapar. Porque si yo salí, oye bien, si yo salí el jueves en mi casa, hasta que no llegue el miércoles, yo no puedo hacer nada. No puede hacer nada hasta el miércoles de la otra semana. Hasta el miércoles de la otra semana. ¿Y por qué ustedes se guardan en esos días? Porque ese es el lío del diablo. Yo no voy a hacer nada. Tienes que esperar hasta que... Hasta que yo no pone ese cargamento en el suelo, yo no voy a hacer nada. O sea que hay un compromiso real. Yo tengo un compromiso con el diablo. ¿Cuántos años tienes bailando de agamanito? Bueno, yo tengo como... Más o menos tengo 36 años bailando de agamanito. Y en esos 36 años en Semana Santa nunca yo no puedo rapar. Bueno, señores, ya te escucharon. Gracias, Telemaco. ¿Para dónde vamos ahora, manito? Ahora mismo para Liguera. Gracias. Oye, ¿sabe? No lo corte. ¡Hay grito! Porque la cabra sabe aquí, hay grito. Señores, hoy lunes, después de la Semana Santa, aquí está Betén. Cuéntanos, manito, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias. Felicidades, quiero felicitarte después de tu éxito. Gracias, hermano. Cuéntanos, manito. Todo bien, apoyando a Betén Cansufé, el único. Como siempre. Temor, lo dijo él, el hermano Emilio Bosú, el que sabe de la vaina. Mírenlo aquí, señores, está el clima que se está viviendo. Luego que pasó la Semana Santa, Betén Cansufé sigue apoteósico. Mírenlo aquí. Para que no crean ni que mentira, que yo estoy hablando por hablar. La vaina habla por sí solo. Betén, 2023. ¡Ay! ¡Oye eso! ¡Oye eso! ¡La sinfónica! ¡Diablo! ¡Ay! ¡Diablo, lo dijo él! ¡Sin temor ninguno! ¡Lo dijo ella! ¡Se prendió Liguera! ¡Sin temor ninguno! ¡Vale! Thank you.
a casa llena, a casa llena. Oye, ¿cuál es el sistema? Estamos activos. Tiguera dijo que sí. Lo dijo, a casa llena. Lo diga él. Ay, señores. No lo corte. ¿Podemos dar la exclusiva del año que viene? ¿O lo dejamos ahí todavía? Cuando yo me llame, estamos metiendo manos. Bueno, yo estoy ahora. Eso es un desprende del año que viene. Ay, mi madre. Mi exclusiva 2024. Lo que hayamos del mejor sitio. Va para la calle. ¡Ah! ¡Sí! ¡A casa llena! ¡Págale! Eso yo le llamo gozar, gana de verdad. ¡Ay! ¡Sí! Mira, te voy a decir algo. Este año, sí. Hasta Giovanni se va para afuera. Giovanni, el dueño de gueto, se va para afuera. Se va a coger número uno. ¿Cómo? Okay. Se va para afuera. ¿Qué? Giovanni se va. Se va. Giovanni se va. ¿Por qué? ¡Tú estás loco! Nadie más. Solamente, si Betecho se va para coger número uno, Giovanni se va. Se Dios va mío, lo dio Herman. Ya usted sabe. Sin temor ninguno. Únicamente, Giovanni se va. Se va. Ya usted sabe. ¡Ay! Se prendió esto. Liguera dijo que sí. Sin temor ninguno. Tú que te den. ¡Sí! ¡Oh, mamá! ¡Págale! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Diablo, mami! ¡Demuestra de qué tú estás hecha! ¡Sí! Llévalo, tú sabes que tú no vas a llevar para la vida.
puta, loco, coño. Se prendió esto. ¡Mayor!
Ya.